ustedes saben que el año pasado arrancamos dentro del programa Allende Convive con la intención de generar la convivencia familiar a través de la Dirección de Deportes. Empezamos el programa de la última rodada del año. ¿Qué quiere decir esto? Donde todos los ciclistas se congregan para convivir, para hacer la última rodada. Y realmente lo más importante de todo esto es generar la convivencia entre los deportistas, entre las familias. Eso es lo que realmente queremos. Y en esta segunda edición, pues la verdad vino mucho más gente que el año pasado. Nos da mucho gusto porque además de esto, lo platicábamos hace un momento, genera una derrama económica para nuestro municipio. Me acompaña la Secretaria de Desarrollo Económico, quien ha estado al pendiente de que en todos los restaurantes y todo realmente haya esa coordinación para dar esa atención a los ciclistas que el día de hoy nos acompañan. Vienen municipios de San Pedro, Montemorelos, Cadereyta, Santiago y muchos más, donde desde la mañana muy temprano, de hecho se vienen rodando desde sus municipios hasta aquí, con la intención de en este programa pues tener esta convivencia. Entonces pues la verdad es que ustedes saben, uno de los sellos importantes de nuestra administración, el sello más importante diría yo, es precisamente generar la convivencia familiar, los valores, resaltar los valores y sobre todo que la gente se sienta segura en nuestro municipio.